In this period of sessions in this room. Um, today's hearing will look at the general human rights situation in Colombia. And I want to also introduce my colleagues, the second vice president for the commission, Commissioner Felipe Gonzalez, uh, the country rapporteur for Colombia, and former president of the Commission, Jesus Orozco, uh, as well as Commissioner Paolo Vanucci. And in due course, the Executive Secretary and Deputy Executive Secretary. A warm welcome um, to the petitioning organizations who are with us this morning, as well as the Ambassador and the representatives of the state. The purpose of this hearing is to provide uh, follow up information to the Commission's on site visit uh, to Colombia in December of 2012. And um, we expect to receive specific information in relation to the law on victims and restitutions of land, Law 1448, as well as um, international protection mechanisms um, and the situation of human rights defenders. A number of organizations are present and have asked us to have this hearing, and i invite you to introduce yourselves and to present information to us. welcome. Eh, muchas gracias, señora presidenta. Eh, muy buenos días a los señores comisionados, y por su conduct, extendemos un saludo a la ilustre delegación estatal. En la mesa nos encontramos las organizaciones peticionarias Corporación Jurídica Libertad, Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, eh, Comité de Solidaridad con Presos Políticos en representación de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo. Mi nombre es Yo Mario Ortegón Osorio y me referiré a algunos de los aspectos que se plantearon en la audiencia, eh, en la solicitud de audiencia para posteriormente eh, hablar de. El, los temas a los que se ha referido la señora presidenta. Quisiéramos eh, recalcar en esta audiencia que la situación de derechos humanos en Colombia sigue siendo absolutamente grave y preocupante. A pesar de que el país crece en una institucionalidad en legislación y en recursos en materia de derechos humanos, derechos de las víctimas y restitución de tierras, esto, el discurso y la institucionalidad contrasta con la realidad de derechos humanos en el país. Con relación al derecho a la vida, eh, la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos ha conocido, ha documentado más de 250 casos de ejecuciones extrajudiciales que se habrían cometido a lo largo de este gobierno, un alto porcentaje de ellas atribuidas a la Policía Nacional. Sobre los 85 casos que presentamos en una audiencia en marzo del año pasado, eh, no hemos tenido una respuesta sobre el estado de las investigaciones, como tampoco hemos tenido respuestas sobre varias solicitudes de reunión que hemos hecho sobre el particular la, al fiscal general de la Nación. Quisiéramos destacar con relación al derecho a la vida la gravísima situación que ocurre en el municipio de Buenaventura, puerto sobre el Océano Pacífico en el sur-oriente eh, de, de, de Colombia. En este momento, al tiempo que se desarrolla un megaproyecto de ampliación portuaria, se están aumentando de manera dramática las violaciones al derecho a la vida. Sus pobladores han realizado manifestaciones masivas solicitando la solidaridad internacional y una respuesta estatal de carácter integral. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, en 2012 se registraron en Buenaventura por lo menos de 140 homicidios y en febrero de 2000, del febrero de este año ya se documentaban más de 30 homicidios. En noticias se conocieron casos, eh, por lo menos 20 casos sobre desmembramiento de cuerpos. Según un informe reciente de Human Rights Watch, en Buenaventura se registran igualmente altísimos índices de desplazamiento. Al menos 13.000 personas fueron víctimas de desplazamiento forzado el año pasado. Eh, al mismo tiempo se registran altos índices de desaparición forzada de personas. Igualmente, quisiéramos destacar que eh, a nivel nacional existe en este momento una preocupación altísima de las víctimas de violaciones a derechos humanos por el cumplimiento de nueve años de la Ley de Justicia y Paz. En, la, en estos nueve años de aplicación, este marco normativo aplicable para militares incursos en graves crímenes, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, no garantizó verdad, justicia y reparación integral a las víctimas, tampoco contribuyó a la, al desmantelamiento integral del paramilitarismo, pero eh, queremos resaltar de manera particular que al cumplirse ocho años de vigencia de la ley, saldrían en libertad más de 240 paramilitares por haber cumplido el máximo plazo de privación de la libertad, que es ocho años. A la fecha no se conoce un plan estatal eh, en respuesta. Eh, y para proteger a las víctimas y operadores judiciales que intervinieron en, el, en los procesos de justicia y paz. Al anterior se suma, como ya lo señalamos, que en estos ocho años no se logró contribuir al desmantelamiento efectivo, eficaz de estos grupos, ni la consolidación de garantías de no repetición para que no volvieran a existir. En cuarto lugar, eh, Quisiéramos reiterar el, el periodo pasado de sesiones, presentamos una situación sobre eh, gravísimas violaciones a derechos humanos ocurridas en el, en el marco de protestas pacíficas. Eh, para finalizar esta introducción y como resaltamos en la solicitud de audiencia, el gobierno nacional ha tenido una actitud de desprecio hacia los mecanismos de supervisión internacional, al punto que se hizo popular. La sentencia gubernamental se acata, pero no se cumple respecto de las decisiones internacionales. En el sistema de Naciones Unidas, el gobierno se ha, se ha negado a ratificar los protocolos facultativos de cuatro mecanismos convencionales. Sucesivamente ha planteado la no renovación o recorte del mandato de la Oficina de Naciones Unidas en Colombia. Eh, igualmente, eh, ha alegado eh, cuestiones de soberanía para desatender recomendaciones de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana, y recientemente, la semana pasada, el señor presidente de la República, en una actitud contraria a la Constitución política, a la jurisprudencia de la Corte Constitucional y las obligaciones internacionales del Estado, desacató abiertamente la decisión de medidas cautelares otorgada por esta Comisión en el caso del de, de alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro Urrego. Ninguna de las explicaciones dadas por el gobierno es satisfactoria, nada excusa su posición y desdice de cualquier afirmación de respeto de los derechos humanos, las víctimas y el sistema internacional que pueda presentar en esta audiencia. Muchas gracias. Le doy la palabra a mi colega Liliana Uribe que va a hablar de la situación de defensores y defensoras de derechos humanos. Eh, muy buenos días, eh, señores y señoras comisionadas y representantes de, del Estado. Eh, el programa Somos Defensores, que es una coalición de organizaciones de derechos humanos en Colombia, registró en los últimos cinco años eh, 1.313 ataques contra defensores y defensoras de derechos humanos. Entre ellas, 759 amenazas, 260 homicidios, 150 atentados contra la vida y la integridad personal, 12 desapariciones forzadas. 97 detenciones arbitrarias, 23 judicializaciones infundadas, un caso de violencia sexual y uno de torturas, y 10 hurtos de información sensible. Esta situación, que a todas luces es grave, eh, que, quiero señalarle a la comisión que solamente en relación con el delito de homicidio y los asesinatos es mucho más alarmante. Eh, en el año 2013 se registraron eh, el asesinato de 78 defensores de derechos humanos, 27 trabajadores sindicalizados, 15 personas que protestaban en los paros agrarios fueron asesinadas, dos periodistas también fueron asesinados y en escasos dos años de existencia... Han sido asesinados 29 militantes de la Marcha Patriótica. Muy a propósito, eh, señor eh, comisionado Felipe González, de lo que usted planteaba en la, inter, en la anterior eh, eh, audiencia sobre la sistematicidad de estos crímenes en, en nuestro país. Adicionalmente, es un factor de riesgo para la labor de defensa de derechos humanos y de la oposición política. El instrumento de monitoreo del espectro electromagnético autorizado a las fuerzas militares a través de la ley 1621, como quedó evidenciado con la plataforma Andrómeda, que fue realmente un escándalo en el país. Adicionalmente a toda esta gravedad de vulneraciones a los derechos de los defensores y defensoras de derechos humanos, la impunidad es un patrón histórico. En la documentación de, 200 de, los 10, de 219 homicidios cometidos contra defensores de derechos humanos, solamente el 2.2% de esas investigaciones se encuentran en etapa de juicio. Y apenas en el 16% de esas investigaciones la Fiscalía reconoce la calidad de defensores de derechos humanos a las víctimas. Por su parte, la Procuraduría General de la Nación no aplica las sanciones a quienes vulneran una directiva que es la 012 del 2010 y tampoco la Procuraduría Delegada para la, Defe para la Prevención eh, desarrolla las investigaciones eh, disciplinarias por el incumplimiento a las entidades encargadas del programa de protección a defensores de derechos humanos. De todas maneras tenemos que decir y no es posible desconocerlo que el Estado colombiano ha implementado a través de 18 años un programa de protección a defensores de derechos humanos al cual ha invertido ingentes esfuerzos económicos. Sin embargo. En este mismo programa somos defensores. Se acaba de realizar un informe que permite presentar un balance y dentro de ellas las principales preocupaciones, porque el punto nodal es que hay una situación grave que afecta a los defensores y defensoras de derechos humanos, un estado que hace esfuerzos por solucionar ese problema, pero que sin embargo la realidad no permite que hayan unas medidas coherentes y eficaces para solucionar ese problema. Y parte de las dificultades evidenciadas tienen que ver, en primer lugar, con que el Estado no resuelve el punto nodal de agresión a los defensores de derechos humanos, cual es considerarlos como parte del enemigo interno. En segundo lugar, el Estado ha delegado o tercerizado la protección en agencias de seguridad privadas. El 76.7% de los encargados de protección de los defensores de derechos humanos son estos actores privados. Las evaluaciones del riesgo, en las evaluaciones de riesgo no se reconoce en el, el contexto en el que desarrollan su labor los defensores de los derechos humanos. Eh, en ese sentido, hay que llamar la atención que la Unidad Nacional de Protección solamente responde a la lectura del gobierno de la existencia de un postconflicto y a la negación de las estructuras paramilitares. De esa manera también los análisis de riesgo tienen débiles eh, sustentos en la realidad y el contexto que viven los defensores de derechos humanos. Se concibe la protección desde la óptica de las medidas materiales individuales y las medidas de carácter político se limitan a actos formales de reconocimiento de la labor de defensa de los derechos humanos que no se reflejan tampoco en las autoridades militares ni de policía o en las autoridades regionales o locales. Los niveles de coordinación institucional son débiles y se generalizaron y multiplicaron los espacios y mesas interinstitucionales. Por decirles solamente una expresión de autoridades locales frente a la proliferación de mesas de participación, se habla incluso del síndrome del carpintero, porque en Colombia se crean mesas para cualquier problemática regional, temática. Eh, de derechos humanos, poblacionales. Entonces hay una saturación en ese sentido al cual las mismas autoridades tampoco son capaces de responder. En particular, el programa de prevención y de protección impulsado por la ONP por la UNP, tampoco tiene una efectiva coordinación, ni siquiera con la Fiscalía General de la Nación, para desempeñar esa labor de garantías de no repetición y ni siquiera toma en cuenta las notas de los informes de riesgo y las notas de seguimiento del sistema de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo. Y en general, podemos decir, el funcionamiento del programa es paquidérmico. En, incluso en algunas situaciones se ha tenido que llegar a acciones de tutela para que la UNP responda solicitudes de protección de líderes sociales y, 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 de, y, de, y de grupos. Y finalmente, señalarle a la Honorable Comisión que la UNP recibió el año pasado, entre, perdón, entre enero del 2012 y septiembre del 2013, 20.537 solicitudes de protección, lo que en sí ya demarca el grave problema de los defensores y defensoras de derechos humanos en Colombia. Muchas gracias. Eh, me referiré, señores comisionados e ilustres representantes del gobierno, a asuntos fácticos respecto a la ley de restitución de tierras y de víctimas. Esta ley ha sido valorada muy positivamente por la comunidad de derechos humanos, a pesar incluso de los cuestionamientos que las organizaciones de víctimas y derechos humanos hicimos a la forma como se fue desvirtuando los contenidos del derecho internacional respecto, por ejemplo, a la restitución y a otros aspectos sustanciales que eh, contradicen el derecho internacional respecto a los derechos de las víctimas. Pero hay una serie de factores. Eh, concretos, fácticos, que están imposibilitando la aplicación de esta ley. El primer hecho es, como ya se ha señalado, la continuidad de nuevas formas de paramilitarismo, lo que algunos llaman los herederos del paramilitarismo. Estas estructuras armadas continúan operando en más de 32 departamentos en Colombia, con la tolerancia, complicidad de agentes y estructuras estatales. Este Actor armado dificulta a los reclamantes de tierra la posibilidad del uso y disfrute de su propiedad, si bien les va en, el, en la reclamación que contempla la ley. Eh, a julio de 2013 se presentaron 40 mil solicitudes, eh, 7 mil están siendo estudiadas y solamente 250 sentencias han sido. Eh, dadas por un juez para que se proceda a la restitución. Y en ese marco, más de 72, 71 líderes han sido asesinados y 500 amenazados. Un segundo factor concreto es el siguiente. Las estructuras de poder, ya no la estructura armada, sino la estructura económica que se ha apoderado de las tierras, continúa incólume. No hay investigaciones sobre las estructuras económicas y continúan beneficiándose de ese despojo. Tenemos los casos concretos de Mapiripán, Curvarado, Gijuamiandó, Valencia, Córdoba y el Urabá antioqueño. Pero adicionalmente, no solamente es que cesó el despojo, continúa el despojo. Yomari se ha referido a la situación de Buenaventura. Nosotros vamos a entregar un video de 10 minutos donde se demuestra cómo las estructuras neoparamilitares ocupan las casas abandonadas de los desplazados para construir allí espacios de control territorial, donde también pican a las personas a las que no pagan las extorsiones y luego las arrojan al mar. En los 13 barrios de Bajamar Bahama, de en Buenaventura, durante este año han sido descuartizadas 7 personas. En total hay 56 muertos, la mayoría afrodescendientes, 13 desaparecidos y de las 56 personas son mujeres afrodescendientes. Las estructuras paramilitares, insisto, se toman las casas de las zonas de Bajamar y constituyen desde allí un centro de control operacional, de microtráfico, de control sobre la vida de las mujeres y la vida del barrio en general. Y esto coincide con dos elementos. Por un lado, la, la coincidencia es que en estos sitios de Bajamar se está proyectando un muelle turístico en Buenaventura y la ampliación del puerto de Agua Dulce. Y un segundo elemento coincidente: hay una alta militarización y una fuerte presencia policial. Y otra lamentable coincidencia: se ha observado cómo, luego de las denuncias que hacen las víctimas de todos estos hechos, al llegar a su lugar, a su, a su lugar de residencia, los paramilitares han sido informadas de las diligencias que, ha, que han hecho respecto a la denuncia de estos casos ante la Fiscalía General o ante la Policía Nacional. Y adicionalmente se ha visto a las estructuras institucionales, a algunos agentes institucionales, departiendo con los paramilitares. Y el último elemento, que es un factor concreto que genera imposibilidad en la restitución de la, de la tierra, y es el repoblamiento. Las estructuras empresariales y los paramilitares están llevando a los lugares donde la gente ha reclamado su tierra a nuevos pobladores, de manera que se asientan en los lugares donde un juez eventualmente ha dictado una sentencia favorable para la restitución. Buenos días, señores comisionados, a los representantes del ilustre Estado. Yo me referiré a dos aspectos legales en concreto frente al proceso de restitución de tierras. El primero de ellos tiene que ver con relación a la posibilidad de reclamar el retorno en condiciones de dignidad con garantías de no repetición, especialmente que se concreta en la impunidad de la sanción y procesamiento de los responsables del delito de desplazamiento forzado y los crímenes relacionados con el proceso de restitución. Al respecto, el acto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados ha llamado la atención sobre la persistencia de esta situación de impunidad, evidenciando que... Aunque el número de investigaciones por el delito de desplazamiento forzado ha aumentado, las sentencias proferidas por esos hechos no superan el 0,02% de los casos, lo que equivale a un porcentaje de impunidad en el 99% de las investigaciones. Si bien la Fiscalía General de la Nación... Creó una unidad nacional de fiscalías especial para el desplazamiento forzado y la desaparición forzada. Esta debe investigar más de 18.287 procesos en Ley 600 de 2000 y 12.257 en la Ley 906 de 2004 para un total de 30.544 procesos con asignación especial según datos a marzo de 2013, para lo cual únicamente cuenta con un fiscal delegado ante el tribunal, 66 fiscales especializados y 10 seccionales distribuidos en 15 sedes en datos a marzo de 2013. Los resultados obtenidos señalan que se obtuvieron únicamente 87 sentencias condenatorias y 27, 27 capturas. Con relación a los delitos vinculados con el despojo de tierras, también la impunidad es casi total, puesto que la Unidad de Derechos Humanos no ha obtenido condenas ni reporta investigaciones en curso. Los resultados alcanzados en la investigación de los homicidios contra víctimas que reclaman la restitución de sus tierras han sido también escasos. En un estudio publicado recientemente por Human Rights Watch, agosto de 2013, de los 49 casos de asesinatos de reclamantes de tierras investigados por la Fiscalía, solamente se habían proferido condenas en ocho e imputación, imputación de cargos en siete. En cuanto a los procesos de solicitudes de restitución de tierras, es de anotar que estas materialmente solamente pueden hacerse efectivas de, de acuerdo a dos criterios: de la definición de 12 zonas de 12 macrozonas por parte del Consejo de Seguridad Nacional y de las zonas de microfocalización ordenadas por el Decreto 4829 de 2014, donde se donde en estas únicamente se pueden adelantar la inscripción del registro de tierras abandonadas y despojadas. La inscripción está condicionada a, a la localización de los predios reclamados en las 12 zonas de macrofocalización. Las solicitudes de restitución que no estén en dichas zonas no son inscritas en el registro ni tramitadas por la Unidad de Restitución de Tierras a junio de 30 de 2013, la unidad de restitución de tierras había recibido 43.590 solicitudes de inscripción en el registro, de las cuales 40.295 fueron presentadas directamente por, por las víctimas, mientras que 3.295 solicitudes fueron remitidas por otras entidades sobre 3.175 predios, sobre 3.175 predios. Resaltamos en esta cápita que sobre Predios localizados en zonas que no han sido objeto de microfocalización se han presentado 35.223 solicitudes, razón por la cual no son tramitadas por la unidad de restitución de tierras. La ley 1448 no contempla mecanismos alternativos para estos casos, como por ejemplo la compensación a través de entrega de predios de similares características a los que fueron abandonados o usurpados o la indemnización monetaria. Por este estado de cosas, se ha afirmado con razón por parte del Observatorio de Restitución y Regulación de Derechos de Propiedad Agraria que de continuar con la misma mecánica por parte del Estado colombiano de microfocalización, de restitución uno a uno de los predios y la espera de las sentencias de los jueces de restitución de tierras, la restitución efectiva de los predios despojados tardaría más de 100 años. Para finalizar en esta audiencia, eh, los peticionarios solicitamos a la Honorable Comisión, recogiendo todos estos aspectos que se han expuesto eh, por parte, eh, se han expuesto precedentemente, dos solicitudes. La primera, la inclusión en Colombia, de Colombia en el capítulo cuarto en el informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ya que consideramos que se cumplen tres de los criterios que están dispuestos en el artículo 59, el numeral 6, el, del el literal G del reglamento de la Comisión. El primero... Con relación a graves crisis institucionales que afectan el disfrute de derechos humanos, ha sido más que elocuente lo que han mencionado mis compañeros anteriormente sobre la situación tan grave que pasa en el, en el municipio de, de Buenaventura. El segundo, el incumplimiento sistemático del Estado con su obligación de combatir la impunidad eh, se evidencia eh, en la falta de investigación y sanción del crimen de desplazamiento forzado, de los crímenes de tierras y de, sindica, y de sindicalistas. Y en tercer lugar, frente a las omisiones graves de la adopción de disposiciones necesarias para hacer efectivas los derechos fundamentales o cumplir las decisiones de la Comisión y la Corte Interamericana, es más que evidente y palmaria eh, la, la actividad negatoria del Estado para eh, aceptar las medidas cautelares impuestas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, particularmente como se evidenció en el caso de la semana anterior con relación al alcalde mayor de Bogotá. Y la segunda solicitud, si me permite, señora Presidenta, es una visita de la CIDH a Colombia para la realización de un informe específico sobre restitución de tierras que tenga en cuenta un enfoque diferencial y analice las variables económicas que afectan este proceso. Muchas gracias. Honorable Muchas gracias, señora Presidente, comisionados e intervinientes. Eh, Colombia afronta grandes desafíos, pero los vamos a superar y esperamos hacerlo conjuntamente. Y la manera de enfrentarlo estructuralmente es extirpando, desarticulando el principal factor de violación de derechos humanos, que es ese conflicto armado que hemos vivido durante los últimos 50 años. En la medida en que logremos avanzar hacia la solución de ese conflicto, de manera política, de manera dialogada, estaremos realmente dando el paso más importante para prevenir la violación de los derechos humanos. Colombia es un país que ha avanzado con paso firme en medio de las dificultades. Hace 20 años, señora Presidente. Existían tasas de homicidio que se aproximaban a los 75 u 80 por cada 100.000 habitantes. Hoy tenemos tasas entre 30 y 33. Difíciles, tristes, pero muestra el avance innegable de un país que se ha levantado para afrontar esta, este, este problema eh, y esta dificultad. Ha habido fortalecimiento de la justicia y la Fiscalía de Colombia es una de las ejemplares en América. Quisiera que ustedes lo compararan, como bien lo han hecho, con las diferentes naciones. Y no solamente resolviendo el tema con grandes inversiones más eh, fiscales y, en su caso, seguramente más jueces, sino con nuevos procedimientos para investigar de una manera eh, con selectividad, con modelos macros y colectivos que permitan identificar a los responsables. Ha habido un esfuerzo innegable en una nueva política ejemplar en materia de tierras, en atención de víctimas en protección de todas las autoridades en esta materia. De manera que eh, confiamos en que sobre estas bases indiscutibles de más justicia, más Estado y más protección de derechos humanos podamos avanzar. Desde luego, entendemos que el avance en derechos humanos incluye una labor colectiva con la comunidad internacional, con la sociedad civil, con el Estado, con las víctimas. Con las víctimas se han hecho distintos espacios de concertación y se seguirá avanzando en esa materia con el sistema internacional reconociéndolo, evidentemente, pero bajo la precisión de que eh, las organizaciones de justicia no son para sustituir la justicia nacional, sino para trabajar armónicamente, complementariamente, coayudando para lograr los fines que a, a unos y a otros nos corresponden. Y sin duda ninguna, esa eh, participación de la organización internacional será vital e indispensable. Asimismo, eh, se, ha reseña, se ha establecido como, eh, como parte del diálogo y la cooperación con los sistemas de protección se destaca la presencia en Colombia de más de 20 agencias y programas de Naciones Unidas, incluida la Oficina de la Alta Comisionada, a la que reconocemos también su importante labor de asesoría, como igual a las organizaciones panamericanas derivadas de su reciente visita y de su permanente acompañamiento. De manera tal, eh, señor eh, presidente, además debo precisar que los, derechos, los defensores de derechos humanos por ningún motivo. Pueden verse como enemigos, no lo son, son actores fundamentales de este proceso y gozarán de toda la protección por parte del Estado colombiano. Tiene, eh, me permito, con su venia, presidente, eh, la eh, representante, el doctor Andrés Villamizar, en, en materia de protección. Gracias, embajador. Eh, honorables comisionados, señora presidenta, estimados peticionarios. En materia de medidas materiales de protección para las y los defensores de derechos humanos, el gobierno de Colombia tiene una de sus más grandes muestras de compromiso en la creación de la Unidad Nacional de Protección. Actualmente protegemos a 619 dirigentes, representantes o activistas de organizaciones defensoras de derechos humanos. Entre las medidas más robustas tenemos implementados a la fecha 132 vehículos y 299 hombres de protección, entre muchas otras medidas. En lo que se refiere a la actividad de la Unidad Nacional de Protección para proteger a las personas que participan en procesos de reclamación de tierras, desde el 1 de enero del 2012, cuando se empezó a aplicar la ley de víctimas, la UNP aplicó una estrategia para brindar protección efectiva a las y los reclamantes. Esta estrategia tiene como principal eslabón el trabajo articulado con la Unidad de Restitución de Tierras y la Fuerza Pública. Mediante esta modalidad de trabajo conjunto hemos brindado protección individual a 468 reclamantes de tierra. Las amenazas a los reclamantes que son reportadas a la unidad de tierras son informadas inmediatamente a la Unidad Nacional de Protección, quien adopta medidas urgentes de emergencia en virtud de la presunción constitucional de riesgo que les reviste. En este esfuerzo del Gobierno empleamos más de 150 hombres y 50 vehículos de protección, adicionales a las medidas presentadas para los defensores. Atendiendo a las particularidades de las zonas geográficas donde se encuentran los reclamantes de tierra la unp ha adoptado medidas con enfoque diferencial todo esto como complemento al esfuerzo de seguridad y protección colectiva desplegado por la policía y el ejército nacional lo anterior ha tenido un impacto muy importante en la disminución de muertes violentas en esta población si bien la única cifra aceptable sería cero es importante destacar que según cifras de acnur, y la Comisión Colombiana de Juristas, mientras en el periodo 2007-2011, es decir, antes del inicio de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, fueron asesinados un promedio de 40 reclamantes y líderes de población desplazada por año, en los años 2012 y 2013, desde que se comenzó a implementar la restitución de tierras y se creó la Unidad Nacional de Protección, murieron en diferentes hechos 4 y 8 personas respectivamente. La mayoría de estos crímenes ya cuentan con personas capturadas y han sido debidamente judicializados por la Fiscalía. Finalmente, queremos señalar que para el año 2014, la UNP ha fortalecido su plan de acción en materia de víctimas, respaldando la estrategia del Gobierno en materia de prevención. Somos conscientes que la protección material debe ser el último recurso al cual acude el Estado para evitar un daño irreparable. Por esto nos hemos comprometido a impulsar y apoyar a la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y a la Unidad de Víctimas junto con la Unidad de Restitución de Tierras en el diseño e implementación de una estrategia de prevención dirigida a las víctimas en general y a los reclamantes de tierra en particular. Voy a tomarme dos minutos más eh, con la venia de la delegación y de los señores comisionados para hacer algunas precisiones sobre algunas afirmaciones y cifras que se plantearon por parte de los peticionarios. Frente al tema de Buenaventura, eh, obviamente el Estado colombiano ha reconocido la gravedad y como parte de ese esfuerzo conjunto de muchas entidades, la Unidad Nacional de Protección va a abrir una sede permanente en Buenaventura para atender las solicitudes de protección de la población objeto, tales como periodistas, defensores de derechos humanos, entre otros. Eh, importante destacar... Que eh, la UNP y el Gobierno Nacional también ve con preocupación el tema de la tercerización que se mencionó anteriormente. Ya estableció un cronograma de trabajo para poner fin a esta práctica de tercerizar los escoltas. Eh, y esperamos que para el final de este año 2014 eh, más del 90% de los escoltas que prestan seguridad, no solo a los defensores de derechos humanos, sino a todas nuestras poblaciones, sean escoltas de planta vinculados formalmente a la Unidad Nacional de Protección. Y invitamos a los peticionarios y a la sociedad civil a acompañar y monitorear este proceso de vinculación a la planta. Eh, no, no sería correcto afirmar que la evaluación de riesgo no tiene el contexto, no se tiene en cuenta el contexto. Es el eje principal de las evaluaciones de riesgo que realizamos eh, y eso lo pueden dar fe. Eh, la, el, el, el grupo de valoración de riesgo que determina los niveles de riesgo de cada una de las solicitudes de protección eh, en el cual participan, por supuesto, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo. Por lo tanto, no tendría, eh, tampoco asidero en la realidad mencionar que no tenemos en cuenta los informes de riesgo o las notas de seguimiento de la Defensoría. Son uno de los principales insumos y, repito, la Defensoría del Pueblo que tiene delegado permanente en el grupo de valoración de riesgo y en el Comité de Recomendación de Medidas pueden dar fe de ello, así como el... Avance de las investigaciones que realiza la Fiscalía. Eh, es importante destacar que eh, estamos haciendo esfuerzos para aumentar y mejorar la coordinación interinstitucional. También nos preocupa la proliferación de mesas, como usted lo menciona, y estamos tratando de afinar los espacios para que no se haga un desgaste innecesario de autoridades locales eh, y que la coordinación interinstitucional, especialmente de nación-territorio, rinda frutos en beneficio de la protección. Frente al funcionamiento paquidérmico, como usted lo mencionó, de la unidad y la necesidad de, de, la, de los beneficiarios a recurrir a tutelas, cabe aclarar que eh, en ninguna de las tutelas que ha recibido la unidad de protección se ha eh, presentado esta por... Eh, no haber atendido la solicitud de protección. Eh, lamentablemente, las personas recurren a la tutela cuando se ajustan las medidas de protección y no comparten la decisión de los comités. Eh, pero yo me ofrezco, para no alargar esta discusión, a presentar un informe tanto a la comisión como a los peticionarios de los resultados y las razones de las tutelas y cómo la mayoría de ellas han sido falladas a favor nuestro en impugnaciones posteriores. Eh, y ha habido pronunciamientos de las altas cortes en Colombia frente a que la tutela no es el mecanismo idóneo para definir las medidas de protección específicas. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Luego de dos años de implementación de la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras, podemos afirmar que no ha sido una tarea sencilla. La complejidad de esta labor obedece a la magnitud del problema que afecta hoy a más de 6 millones de personas. Ninguna otra política pública ha enfrentado un desafío de esta naturaleza. Hoy podemos decir, sin temor a equivocarnos, que la ley de víctimas es una realidad y no solo una promesa. El modelo de justicia transicional integral que implementa el gobierno colombiano está encaminado a superar violaciones a los derechos humanos a través de la persecución de los responsables, la búsqueda de la verdad, de los hechos atroces y la reparación a sus víctimas. Todo esto como resultado de un compromiso del gobierno y de la sociedad por saldar una deuda histórica con las víctimas, reconstruir el tejido social y resarcir los daños ocasionados por años de conflicto armado interno. La implementación de la Ley de Víctimas se basa en cinco pilares fundamentales. Uno, la coordinación interinstitucional, la planeación concreta de acciones transformadoras y de reconocimiento a las víctimas, sistemas robustos y confiables de información, participación efectiva de las víctimas y el fortalecimiento de capacidades territoriales. Parte fundamental de la apuesta del Estado colombiano es que ha implementado el programa de reparación colectiva desde el reconocimiento de afectaciones a comunidades, grupos y organizaciones donde se encuentran colectivos políticos, defensores y defensoras de derechos humanos, periodistas y sindicalistas. La calidad de víctima se concibe ampliamente desde una dimensión material y simbólica, bajo la presunción de buena fe, dando plena credibilidad a la versión de los hechos del declarante e invirtiendo la carga de la prueba de los hechos en el Estado. Desde que la Unidad para las Víctimas asume la coordinación de la política, hace un esfuerzo enorme para solucionar solicitudes atrasadas y, como hoy lo ha reportado a la Corte Constitucional, está cumpliendo los tiempos que lo, la ley le ordena para la valoración. Actualmente, como dije, existen más de 6 millones de víctimas registradas e identificadas, pues la inclusión no está ligada únicamente a su situación, sino que además atiende características específicas de cada individuo o colectividad. Así, el 49.7% de las víctimas son hombres, el 49.5% son mujeres. Tenemos registradas 560 víctimas pertenecientes a la comunidad LGTBI, 126 mil indígenas, 554 mil afrocolombianos, 123 mil personas con discapacidad y más de 8 mil personas mayores de 60 años, todas las cuales reciben un tratamiento diferenciado en la aplicación de las medidas de reparación integral. En el sistema de registro anterior a la ley de víctimas, el porcentaje de inclusión era del 64% hoy es del 86%, demostración clara que el Estado hoy le cree a las víctimas. El despojo o el abandono forzado de tierras evidentemente fue una de las principales formas de victimización ocasionada por los grupos armados ilegales. Por ello, la restitución de tierras es una de las medidas preferentes de reparación a las víctimas del desplazamiento forzado. Nuestro modelo de reparación integral otorga muchísimo peso a esta medida. Por ello, la restitución de derechos territoriales busca brindar seguridad jurídica sobre la tierra, lo que da la posibilidad de acceder a proyectos productivos, subsidios de vivienda, alivios de pasivos, seguridad alimentaria y acceso a créditos, entre otras medidas, consolidando mecanismos de estabilización bajo principios de seguridad y dignidad. Estas apuestas incluyen no solo a hogares de población desplazada, sino a comunidades enteras y étnicas, al lograr la restitución de los derechos sobre sus territorios, que obtienen también el reconocimiento del Estado a la relación vital existente entre comunidades y territorios. En el tiempo de implementación de la ley, con corte al 17 de marzo, es decir, hace ocho días, se han proferido 381 sentencias de restitución de tierras que reconocen y benefician 855 núcleos familiares con más de 19.000 hectáreas, 19 hectáreas de tierras restituidas. Se han presentado ya a los jueces 2.600 casos adicionales y se encuentran en trámite más de 16.400 solicitudes de restitución. Del total de sentencias proferidas, en 316 las titulares son mujeres jefes de hogar y en 235 se restituye a nombre de ambos cónyuges, reconociendo derechos patrimoniales de igualdad forma para hombres y mujeres. Para una mejor articulación del Estado, se ha creado una mesa interinstitucional de respuesta a las sentencias, donde se reportan avances, se planean las estrategias para superar los obstáculos. Dentro de este esfuerzo, el Ministerio de Defensa ha creado una plataforma de respuesta institucional liderada por el Centro de Observación y Seguimiento al Proceso de Restitución de Tierras, desarrollando un papel fundamental para el mejoramiento de las condiciones de seguridad de las víctimas. Durante el segundo semestre del 2013, la Fuerza Pública realizó más de 1.600 acompañamientos a la Unidad de Tierras, a los jueces y a los magistrados. Asimismo, desde este año 2014, se han realizado sesiones técnicas del Centro Integrado de Inteligencia periódicamente para priorizar el acompañamiento de unidades militares y de policía requeridos en los procesos de restitución. Igualmente, la Unidad de Tierras con la Fiscalía General de la Nación, avanzan en el desmantelamiento de estructuras como fue el Fondo Ganadero de Córdoba, donde ya hay capturas e investigaciones sobre eso. La Fiscalía más adelante va a profundizar. El gobierno colombiano ha definido estrategias concretas para garantizar a las víctimas mecanismos eficaces de reclamación de sus derechos desde una reparación transformadora, efectiva y sostenible. Para el gobierno colombiano, la restitución es una oportunidad. Para responder a las afectaciones que ha dejado el conflicto, sin embargo, la restitución no es el único mecanismo. La intención del gobierno, plasmada en el primer punto acordada en La Habana, es el logro de transformaciones radicales de la realidad rural y agraria de Colombia con equidad y democracia, favoreciendo principalmente a las víctimas del conflicto. El Estado colombiano ya asumió un camino y un compromiso en el restablecimiento de los derechos de las víctimas y continuará construyendo una sociedad más justa donde la reparación integral y la restitución de tierras son sin duda uno de los aportes más importantes. Gracias. Colombia ha implementado diferentes iniciativas que propenden por el goce efectivo de los derechos humanos de la población tales como la implementación de un sistema nacional de derechos humanos y derecho internacional humanitario. Este y otros avances han sido reconocidos en diferentes espacios internacionales. Durante la visita de la alta comisionada para los derechos humanos a Colombia en el mes de julio de 2013, se hizo un reconocimiento a los temas anteriormente señalados, así como a la labor adelantada por la Unidad Nacional de Protección, los avances en lucha contra la pobreza y educación primaria gratuita, entre otros. Desde 2010, por medio de la Declaración Conjunta de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, el Gobierno Nacional, la comunidad internacional, y las organizaciones de la sociedad civil asumimos el compromiso de impulsar un proceso participativo de construcción de la política pública nacional de derechos humanos, en el cual se realizaron 33 foros departamentales y una gran conferencia nacional de derechos humanos, donde participaron más de 19 mil personas y 9 mil organizaciones sociales. La primera etapa de este proceso concluyó el 10 de diciembre de 2013, cuando los firmantes de la declaración presentamos ante el presidente de la república la propuesta para la construcción de la política pública integral de derechos humanos y derecho internacional en colombia humanitario en colombia 2014-2034 denominado de la violencia a la sociedad de los derechos sin duda un hito para la historia Colombia cuenta actualmente con el Sistema Nacional de Derechos Humanos, cuyo principal propósito es construir una política pública integral que fortalezca una cultura en derechos humanos e incluya el enfoque diferencial en todas las políticas sectoriales y de esa manera garantice el goce efectivo de los derechos de toda la población. Es de indicar que este sistema trabaja de manera articulada con el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Por otra parte, como compromiso del Estado, se ha fortalecido el diálogo con líderes de las organizaciones de la sociedad civil en espacios como la Mesa Nacional de Garantías para la Labor de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, líderes sociales y comunales. En múltiples oportunidades me he referido en este espacio a la importancia de esta Mesa Nacional de Garantías como instancia de interlocución. Hoy quiero destacar que en el seno de la misma, a partir de propuestas de la sociedad civil, se acordó la formulación de dos políticas públicas en favor de los derechos de los defensores y defensoras. La primera de ellas es la política pública para la garantía de la defensa de los derechos humanos. En la formulación de esta política que construimos conjuntamente con la sociedad civil, se hace énfasis en un enfoque preventivo, especialmente a partir de la Declaración de Naciones Unidas sobre los defensores de derechos humanos. Cabe destacar que la política se nutre a partir de insumos y observaciones afectados por los defensores y defensoras y trescientos delegados de organizaciones sociales de todo el país, que resultó en la conciliación del contenido del documento de la política, el cual será presentado en la próxima sesión de la Mesa Nacional de Garantías. La otra gran apuesta del Gobierno en esta materia es la elaboración del documento de política que desarrolla el programa para lideresas y defensores de derechos humanos que busca garantizar los derechos de esta población desde una perspectiva material y política. Por otra parte, la construcción más participativa de las políticas públicas en materia de derechos humanos viene acompañada de las acciones de la fuerza pública para garantizar los derechos de la población. Estas acciones se enmarcan en la política integral de derechos humanos y derecho internacional humanitario del Ministerio de Defensa Nacional, la cual constituye una hoja de ruta que guía el comportamiento de los miembros de la fuerza pública y a su vez desarrolla la obligación constitucional de aportar medidas en favor de grupos que requieran atención diferenciada. Es así como la Directiva 09 de 2003 y la Directiva 016 de 2010 establecen políticas del sector defensa en materia de protección de los derechos humanos para fortalecer el respeto, la defensa y protección a los derechos de sindicalistas y defensores por parte del Ejército Nacional. Y la Directiva Permanente número 025 de 2010 de la Policía Nacional que busca asegurar escenarios de interlocución para el desarrollo de las acciones de garantía y protección de los derechos humanos de esta población. Por último, quisiera destacar que en su mandato de órgano de control, la Procuraduría General de la Nación está proyectando actualmente el segundo informe de seguimiento a la Directiva 012 de 2010, que, entre otros, deja claro el carácter de falta disciplinaria gravísima, la estigmatización a defensores y defensoras de derechos humanos, e incluirá una nueva batería de indicadores y recomendaciones a las entidades con injerencia entre el tema, en el tema. Adicionalmente, se encuentran activas varias investigaciones disciplinarias, Thank you very much to the petitioners um, for your presentation this morning. Um, we're grateful for the information you provided us in follow up to our visit um, on some important issues and also to the state for. Your Gracias, comisionada presidenta. Saludo también a, a, a las a la digna representación de de las los peticionarios, así como ratifico mi saludo a la delegación del ilustre estado de Colombia y agradezco sus respectivas presentaciones también. Eh, eh, por la información actualizada que nos brindan de la visita, como lo precisa nuestra presidenta, y que estimo importante eh, eh, informarles que de, de acuerdo con el compromiso que asumió la Comisión Interamericana con la sociedad civil y, y, y el, también con el Estado de Colombia, eh, con motivo de nuestra visita de diciembre de 2012, la integración que asistió a, a la que realizó la visita, eh, 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 también aprobó en diciembre del, eh, del 2013 el respectivo informe sobre la visita, y el cual se encuentra en, en proceso de edición y estaríamos también eh, contemplando, esperamos que haya una próxima oportunidad de presentarlo y también hacerlo público. Eh, 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 es el caso también de que, como es de su conocimiento, en los términos del artículo 59, párrafo 8 del uh, reglamento de la Comisión Interamericana, en el transcurso del presente año, o sea, en el informe anual de 2014, la Comisión Interamericana eh, 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 dará seguimiento. A la, a la visita que se realizó y al informe presentado a través del capítulo quinto de su informe eh, anual y de ahí que se aprecie mucho la información que ahora nos están proporcionando. Y veo con, desde la Relatoría de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos como relator de Colombia también la, eh, con preocupación lo que se ha mencionado de un presunto incremento a las, a las de agresiones a los eh, eh, defensoras y defensores de derechos humanos. Si bien ahí también advierto que hay un, una diferencia entre lo que señala eh, el Estado y los datos que ofrece la sociedad civil, yo agradecería que nos nutran con información precisa, confiable eh, sobre el particular. Pero expreso esta... Eh, preocupación, lo mismo también eh, eh, lo relativo a, las, a, la, a, a, a la información que se nos brinda sobre la implementación de la ley de víctimas. Bienvenida a esta información. También eh, en su oportunidad agradeceríamos que se nos precisaran las personas que han solicitado una reparación cuántas se han entregado efectivamente, eh, cuáles son los criterios específicos para determinar los montos y la naturaleza de las reparaciones y también de manera eh, significativa quisiéramos información de ambas partes sobre las medidas de protección que se adoptan para asegurar que quienes han sido beneficiarios o beneficiarias de restitución de tierras no vuelvan a ser eh, despojados, ¿verdad? Hay un aspecto que también, y volviendo a lo relativo a defensoras y defensores de derechos humanos, que, que, que también eh, eh, quisiera consultar eh, eh, primero también al Estado, pero la información que nos pueda brindar su perspectiva a la sociedad civil, que además de las medidas de protección, ¿qué otras medidas específicas han adoptado el Estado para legitimar el trabajo de defensoras y defensores de derechos humanos como actores importantes no sólo para el fortalecimiento de un régimen democrático y el Estado de Derecho, sino para la búsqueda y consolidación de la paz en el marco del diálogo y los acuerdos de paz que se están realizando se ha hecho referencia a un par de políticas públicas pero también quisiera saber la perspectiva de la sociedad civil sobre el particular perdón lo extenso de mi intervención yo agradezco también a, a los eh, las peticionarias y a la representación del estado por sus presentaciones eh, eh, muy brevemente eh, en relación con la situación en, en Puerto Buenaventura, eh, querría eh, saber qué investigaciones eh, se están llevando a cabo para esclarecer las eh, muertes que han tenido lugar, eh, como también eh, tener más información acerca del carácter de eh, ejecuciones extrajudiciales que eh, tendrían en muchas de esas muertes de acuerdo a lo señalado por los peticionarios en el sentido de que habría eh, eh, paramilitares envueltos en ella. Entonces quisiera saber eh, qué investigaciones u otras medidas y otras medidas se están tomando eh, para eh, esclarecer estos hechos y, y especialmente la identidad de los, de los perpetradores. Y, y lo otro muy puntual que me parece importante, lo que se ha señalado aquí eh, de parte del representante de la Unidad de Protección, en el sentido del compromiso. Eh, de que a fines de 2014 un 90% eh, de los escoltas será personal de planta de dicha unidad. Eh, eh, los eh, los y las peticionarias han planteado aquí la necesidad de que eh, termine esta tercerización y en ese sentido eh, valoro lo señalado por el representante del Estado. Gracias. Gracias, Presidenta. Me saludos a los representantes da sociedade civil de Colombia, del Estado colombiano e perdoe-me a utilização deste de terceiro idioma, el portuñol. Es la primeira intervenção que hago como miembro de la comisión en una sesión, en la primera audiencia. La emoção de ser um caso, Miguel Ángel Dias, que evoca toda a minha juventude em Brasil, en la luta contra a ditadura, me impediu pero tengo tenho agora sim sí interesse em nascer uma pergunta à sociedade civil, sobretudo, de aclaração, para conhecer melhor, com mais profundidade e objetividade, el contexto. Uh, sendo uma audiência com enfoque em en panorama general de direitos humanos, a minha pergunta é: se nos últimos anos se percebe um contexto estacionário, se si há uh, avanços, mas como está claro, de las intervenções. Avances que se quedan muy lejos de un patamar rationable o si hay regrudacimento del quadro. Gracias. My apologies. Can I invite the petitioners um, to to offer some responses? You may not be able to respond to everything, um in three or four minutes. difícil, pero um, we welcome to hearing your thoughts. Eh, sí, es una tarea difícil. Eh, empezando por la, la pregunta del del comisionado Paolo que realmente merece una reflexión muy sustancial, porque realmente um, uno puede ver eh, una serie de medidas de muchos órdenes desde el gobierno nacional pero también hay unas eh, situaciones de la realidad que hacen imposible que muchas de estas medidas tengan efecto práctico. La misma persistencia del fenómeno del paramilitarismo, como decía y lo repetimos los defensores de derechos humanos, la, la, la hay sectores de la población que están estigmatizados en el país y sobre esa estigmatización se ataca. Es el fenómeno de las ejecuciones extrajudiciales, es el fenómeno de los ataques a quienes quieren recuperar la tierra. A través de canales institucionales, es el ataque a los defensores de derechos humanos, es el mismo hecho de por qué, incluso en procesos de eh, personas que logran eh, insertarse a la vida civil, como es el caso, por ejemplo, del M-19 y muchos otros grupos eh, que en otrora fueron parte de organizaciones rebeldes, en la práctica se les impide desde un establecimiento que puedan ejercer sus derechos. Entonces, eso es un contexto, eh, eh, señores comisionados y señora comisionada, que este proceso de paz no está entrando a resolver aunado a ello los problemas sustanciales de orden socioeconómico en el país, que con muy buena voluntad no van a permitir, porque ya el mismo presidente lo ha planteado, que hay, hay estructuras del establecimiento que no se van a modificar. Por poner un ejemplo, el mismo tema de las fuerzas militares. En segundo lugar, yo sí quiero llamarle muy, muy fraternalmente, diría yo, la atención al, al gobierno nacional en este tipo de intervenciones, porque es que ustedes realmente comisionados se enfrentan ante una situación, y es las situaciones prácticas de violencia que vivimos los colombianos y las colombianas, pero se enfrentan también a un discurso con unos imaginarios que son o sea que son realmente uno se siente en otro país. Entonces, hay un desnivel en el elemento discursivo, incluso legislativo, donde se instauran una cantidad de doctrinas, pero la realidad de los colombianos y de las colombianas en el territorio es supremamente lesivo. Y quiero simplemente darle dos elementos. Uno es están planteando que hay una excelente concertación entre las políticas públicas de garantía y de garantías. Llevamos años, desde el 2009, concertando con el gobierno y estamos, a, estuvimos a punto el año pasado. De concertar una política pública de garantías para la labor de defensa de los derechos humanos. Y hubo un momento en el proceso en que el gobierno se fue por otro lado, hizo un proceso y presentó una política pública donde el diagnóstico de los problemas es otra cosa y las plataformas de derechos humanos tuvimos que hacer otra propuesta de política pública. Entonces, eso resuelve el problema central: es que el punto de discusión en el diagnóstico, ponernos de acuerdo en el diagnóstico del problema, termina siendo imposible. Con el Estado. Y lo otro es, finalmente, la Unidad Nacional de Protección, hemos reconocido, ha invertido ingentes esfuerzos, pero es paquidérmica. Y si sí hay acciones, porque la, lo de la paquidermia lo vivimos los que solicitamos la, la protección a la ONP, pero también las mismas autoridades regionales están diciendo ese fenómeno ahí. Y si sí ha habido acciones de tutela, y el mismo, el mismo director de la ONP tuvo que responder a una acción de tutela después de que hubo un asesinato de un líder comunitario en el municipio de, de, de Medellín, o sea, de Ituango. Entonces, no es cierto. Es más, ese es el problema, que se actúa cuando hay una acción de tutela o cuando hay una presión que realmente eh, le puso en riesgo, en grave riesgo, a la población objeto de protección. Eh, un minuto para para compartir 30 segundos y 30 segundos. Eh, hay mucha formalidad, hay mucha institucionalidad, muchos protocolos, pero en la práctica su aplicación se dificulta porque los factores de poder, factores criminales y los beneficiarios de esos poderes criminales, como grupos empresariales, en el caso del despojo de la tierra, siguen incólumes, sin ser tocados. Y eso es grave porque no permiten el uso y disfrute del territorio. De ahí la importancia de que hagan un seguimiento a la situación de Buenaventura. Estamos hablando de una zona urbana, de las más altas militarizadas en, en Colombia, donde se está presentando un despojo urbano de propiedades a comunidades pobres, miserables, afrodescendientes. Y altamente militarizado y no sucede absolutamente nada. En 30 segundos, un punto que se nos quedó totalmente por fuera. Existe en Colombia un hacinamiento en las cárceles que es supremamente grave. Es un hacinamiento que supera el 50%. Hablamos de más de 117 mil personas privadas de la libertad. Hablamos de 17 personas que fallecieron en un incendio en una cárcel este año. Hablamos de que el gobierno nacional tomó un nuevo, eh, o el Congreso reformó el código penitenciario y carcelario. De, gracias a esa reforma saldrán aproximadamente 10.000 personas de las cárceles, pero esa es la misma cifra que tendremos en ocho meses de privación de, de la libertad que en el país. Para esto no hay solución más allá de la privatización. Hemos estudiado y la Comisión ya se ha pronunciado eh, muchísimas veces sobre el fenómeno de la privatización y el aumento de la, de la, población, carcela, eh, el aumento de la población carcelaria con relación a esta, a esta privatización del sistema. Y finalmente, decir, no hay salud para los presos en Colombia y más del 60% de las personas privadas de la libertad no tienen acceso al agua. En medio de todo este panorama, en Colombia el Estado colombiano continúa eh, teniendo enormes obstáculos para el trabajo de los defensores de derechos humanos en las cárceles del país. Tenía que decir eso. Muchas gracias. Can I invite the steer to respond? Eh, señora Presidenta, eh, señores comisionados, eh, señores y señoras peticionarias, representantes del Estado y demás intervinientes en esta audiencia. La Fiscalía General de la Nación quiere reiterar eh, la suposición respecto. A la política de respeto y no estigmatización de la labor de los defensores y defensoras de derechos humanos. En este sentido, ha emitido dos directrices importantes a todos los fiscales del orden nacional en punto a que se respete esta labor. Es así que, en punto de los hechos victimizantes contra defensores y defensoras de derechos humanos, se ha dicho que la primera hipótesis delictiva que se tiene que plantear la fiscalía es que la agresión sea por su condición de defensores y defensoras de derechos humanos para poder llegar eh, a un puerto en las investigaciones y poder encontrar parámetros de investigación serias que vayan a dar respuesta a eh, la situación de ellos y ellas. En este sentido, también es importante acotar que esta es una labor eh, eh, que tiene que ser mancomunada. Dentro de la eh, estructura del, de la judicatura en Colombia, la Fiscalía General de la Nación es la representante de víctimas. Eso implica que nosotros tengamos que unirnos, que sea una labor mancomunada y de canales de comunicación con los y las defensoras de derechos humanos. En este sentido, la Fiscalía General de la Nación reitera su política de puertas abiertas. De hecho, ya nos hemos reunido con varias de las organizaciones en el tema de las 85 ejecuciones extrajudiciales que mencionaron en este caso. Si hubo un seguimiento y un compromiso de la Fiscalía General de la Nación, nos reunimos y como consecuencia de esto se priorizaron algunos de los casos en la Unidad Nacional de Derechos Humanos. Consecuente con esto y dentro de la complejidad, porque la Fiscalía reconoce que si es una situación compleja de agresiones, en ese sentido, eh, bajo la directiva del señor Fiscal General de la Nación del año 2012, donde dando una respuesta a esta situación compleja, se da una nueva metodología de investigación que responda realmente para llegar a la macrocriminalidad, hemos de señalar lo siguiente que la Fiscalía ha priorizado el tema de los defensores y las defensoras de derechos humanos, inclusive acogiendo la definición que trae, en este sentido, la Declaración de Naciones Unidas de qué se entiende por defensoras y defensores y bajo un marco de protección, lo ha priorizado en la Unidad Nacional de Análisis y Contexto a través de eh, la situación de los sindicalistas en Colombia, lo ha priorizado también en la Unidad Nacional de Derechos Humanos donde se destacó una subunidad especial que conoce las violaciones en materia del derecho a la vida y la integridad personal de los y las eh, sindicalistas y asimismo eh, lo hace a nivel territorial con todos los fiscales eh, ubicados en las 30 seccionales de fiscalías que tiene el país. Esta labor que comenzó digamos con todo el proceso de reestructuración de la fiscalía viene arrojando resultados importantes en punto de la macrocriminalidad. Es importante señalar que en este año se han producido eh, varias órdenes de captura y no solo por los delitos de desplazamiento y desaparición forzada, que es importante tener en cuenta, sino respecto a quienes, quienes estaban detrás de estos actos perpetradores de violaciones de derechos humanos y fue así como se llegó a los testaferros detrás de los despojos de tierra. O sea, la Unidad Nacional de Desaparición y Desplazamiento Forzado ha liberado órdenes de captura vigentes en este momento que han llevado a este eh, desmantelamiento de este poder, que ellos quienes estaban detrás de los despojos de tierra. Y asimismo la Fiscalía peticionará en su momento ante los jueces de control de garantías. Como restablecimiento del derecho que se les quite, digamos, esa propiedad ilegítima que tienen estos testaferros de los eh, despojos de tierra y se le entreguen a los verdaderos propietarios como una garantía también frente a justicia y a garantías de no repetición. A quick, quick <laughs> Eh, muchas gracias. Yo quisiera hacer dos precisiones. La primera sobre la política pública para defensores y defensoras de derechos humanos. El gobierno colombiano no ha presentado aún la política. Yo personalmente estuve reunida con las plataformas de derechos humanos hace dos semanas y estamos en un principio de conciliación de los textos y segundo, el tema de la estigmatización. quisiera recordar que el ministro del interior personalmente inició una campaña a lo largo de todo el país haciendo un llamado personal, el mismo, va a todas las regiones del país para efectos de eh, llamar a la atención sobre la estigmatización de defensores y defensoras de derechos humanos, que se reanudará próximamente en las visitas para ese efecto. muchas gracias. Eh, simplemente para señalar que eh, aquí se ha hecho referencia reiterada respecto del caso de Buenaventura. Eh, se han hecho, se han tomado una serie de medidas articuladas al más alto nivel. Y como no tenemos tiempo, dijéramos, de presentarlas acá y de desarrollarlas de manera debida, vamos a presentar un escrito por parte del Estado colombiano para que se conozca en extenso. Muchas gracias. Very grateful. Um, thank you, petitioners. Um, our ongoing monitoring is important, and um, the information you provide us is extremely helpful in ensuring um, and meeting our commitments to following up. Um, we can expect the report from the Commission soon, um, its publication. Uh, and to the state, we welcome the additional information which you're going to share with us. Uh, thank you to everyone. We will resume at 22 sharp.